El tumor de la hipófisis me lo diagnosticaron en octubre del 2014, porque yo empecé que me dolía mucho la cabeza y aquello dices, bueno, no es normal que te duela tanto, y entonces lo que decidí es ir al médico y me dije, bueno, vamos a hacer una resonancia, y en la misma, pues ahí es donde, a raíz de la resonancia, diagnosticaron el tumor. Lo van diagnosticar al desembre del 2011 i va ser de forma casual, perquè jo tenia uns sorolls a les orelles i vaig anar a l'otorrino. Aleshores em va fer un tac per mirar com estaven les orelles i, portat el tac cap allà, al mig va sortir, pues, una taca blanca. Una sensació de fragilitat, perquè también te piensas que eres invencible y que estas cosas no te van a pasar, y que, pero al mismo tiempo, cuando te diagnostican esto, dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y qué pienso? ¿Dónde miro? ¿Dónde me informo? ¿No? Y, como no, mucho miedo, ¿no? Mucho miedo, porque dices, bueno, es en la cabeza y es una zona, pues, muy sensible, ¿no? Bueno, què és el que penses? Doncs penses un tumor al cap i càncer, evidentment. I aquell mes i mig ho vaig passar bastant malament, però una vegada em van diagnosticar a l'adenoma, em van tranquil·litzar amb l'aspecte que em van dir que normalment tots són benèvols, és a dir, que no hi ha càncer allà dintre. L'únic que tenia era un dolor de cabeza i molt intenso i nada más. ¿No? Cap, ni un. Ni un. És a dir, jo hagués pogut passar tranquil·lament fins que la cosa hagués desembocat en algun altre tema o anomalia superior. La operació fue fantàstica. La verdad es que yo tuve la suerte de que al ser muy pequeño, pues, y por donde, tal como estaba situado, pues la operación pudo hacerse a través de la nariz. Y eso, pues, facilitó mucho todo el proceso, el postoperatorio, ¿no? Per mi era un tema seriós, suposo que per l'equip de metges també, no? Però va ser extraordinari, perquè vaig entrar-hi el dia 12 de setembre a les 8 del matí, era un dimecres, i el divendres estava ja al migdia assentat a casa, mirant la televisió. Va ser increïble. Como que la operación fue muy bien, uno cuando acaba no tiene incluso la sensación de que lo habían operado, ¿no? Entonces el mismo doctor me dijo, oye, que te hemos hecho un agujero en la cabeza, o sea que sé consciente de todo ello, no te hagas el valiente, ¿no? Porque realmente no tuve complicaciones. ¿No? Només una mica de precaució les primeres setmanes a nivell de no fer esports forts, de no estornudar o intentar no estornudar, per exemple, però tot això és perquè es tanqui la ferida que fan aquí. Però ja ho dic, al cap de poc temps, totalment vida normal. De fet, vaig estar de baixa un mes i una setmana. Mi vida no ha cambiado en absoluto. Ha sido totalmente... De hecho, ha cambiado en mentalidad, pero no en impedimentos físicos, ¿no? Sí que ese golpe te dice, cuidado que no eres invulnerable, y entonces te planteas la vida de otra manera, ¿no? Tranquil·litat absoluta. Jo faig 5 anys que em van operar i, bueno, jo estic la mar de bé. Y desde el punto de vista personal, pues que, bueno, que esté totalmente... Sabiendo que uno está muy nervioso y con mucho miedo, que esté tranquilo, porque lo saben hacer muy bien.